divertido el mozo, ¿verdad? Como los monos. Lo malo es que a mí los monos no me divierten nada. Tengo la leve sospecha de que Rolo Medina no te cae muy bien. ¡Me revienta! ¿Puedo confesar la verdad, solo la verdad y toda la verdad? A mí me resulta arrebatador. Envolvéselo y que se lo lleve. Mira, ¿querés que te diga otra verdad? Todo lo que hace Rolo Medina es una especie de cliché. Yo te diría que todo ensayado. Cuando termine de hacerse el loco en la pista, se va a tomar de un solo trago un vaso de whisky grande así. Gran admiración de sus acompañantes. Bien, Rolo. Luego se va a querer hacer el cantante. Aplausos de su barra. Bien, Rolo. Porque si no fuera por Rolo Medina, este negocio se hubiera fundido hace un año y medio. ¿O no, patrón? Sí, tal vez. Pero ya no lo aguanto más. Además, ya es hora de cerrar. Ladies and gentlemen. Esta noche, que me siento inspirado. Por lo tanto, les voy a... No va más por hoy. Son las 5:45. Voy a cerrar. ¿Qué dice este demente? Que no va más. Que son las 5:45. Y que va a cerrar. Dígale de parte mía que no sea estúpido, ¿eh? Dice Rolo Medina que no seas estúpido. Lo dijo él, ¿eh? ¿Oíste, querido? A ver, muchachos, acompáñenme, por favor. Pequeña mujer. Ustedes, guarden los instrumentos y váyanse. Ustedes no se van porque me van a acompañar a mí, ¿estamos? Que no va más, he dicho. Pero, papi, ¿se puede saber por qué? Porque a mí no me da la gana. Correcto. Ahora explícame por qué no te da la gana. Entre otras razones, porque me encanta demostrarte que en esta vida hay cosas muy sencillas que, sin embargo, no se pueden comprar con dinero. ¿Estás seguro, flaco? Seguro, gordo. ¿Y si yo te demostrara lo contrario? Demostrámelo. ¿Cuánto vale esta... esta guata? No está en venta. Está en quiebra, que es mucho peor. Ponemos 60 millones. Pero no seas idiota. ¿Ponemos 70? ¿Pero de qué estás hablando? Digamos 80. ¿Digamos 90? Sos un ladrón. ¿Verdad que es un ladronzuelo? ¡Sí, es un ladronzuelo! Bueno, que sean 90. Mañana temprano te mando 10 millones. Preparame el contrato. ¿Y si alguien alguna vez te llega a decir que hay cosas en esta vida que no se pueden conseguir con el dinero? Decirle que es un cretino. Bueno. Y tú no puedes dejar que muera este amor. Por ti. Hey, tú me miras así y dentro de mí es ahí un volcán. Tú el que voy a mujer tienes mi querer rendido a tus pies. Hey, tú no puedes negar para ti. Y tú no puedes dejar que muera este amor que vive por ti. Ey, tú, con solo mirar puedes gobernar a mi corazón. Hey.
puedes negar que todo este amor nació para ti. Y tú, con solo mirar, puedes gobernar a mi corazón. Y tú, eres mi mujer, tienes mi querer, rendido a tus pies. Yo Juancho, con una aspirina se te pasa. No, en serio. ¿Qué les parece si vamos a devorar una parrillada a la costanera, eh? Buena idea. Yo propongo algo mejor. ¿Qué? Que nos vayamos a devorar mariscos a Mar del Plata ya. Dios mío, qué espanto. Y bueno, el que manejaba ese auto ya no tiene problemas. Lo decís como si vos tuvieras muchos. ¿Y vos qué sabés? Pero vamos. ¿No lo crees? No. Y es lógico. Es difícil creer que Rolo Medina tenga problemas. Joven, millonario. Buen mozo. Vistoso apenas. Pero cambiando de todo lo que me da la gana. Afortunado con las mujeres. Y etcétera. 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 Pero el hombre dice que tiene problemas. Bueno, en realidad no son problemas así en plural. El mío, querida Carolina, es un solo y único problema. ¿Cuál? Vivir. Mejor dicho, algo que todavía no conozco. El deseo de vivir. Lo pienso y te juro que no entiendo qué me quisiste decir. ¿Cuándo, mi vida? Cuando dijiste que tu único problema es vivir. Te lo explico. Decía un fulano inglés que en esta vida hay un drama realmente tremendo. Es no conseguir nada de lo que uno ambiciona. Pero hay otro drama todavía peor. Conseguir todo lo que uno ambiciona. Y a mí me pasa eso, Carolina. Ya no me van quedando cosas para soñar. ¿Y vos, Carolina? ¿Yo qué? ¿Tenés problemas? Uno solo también. ¿Y es? Estar enamorada de Rolo Medina. Y que Rolo Medina no me lleve un apunte. Gracias, Rolo. Yo sé que es mentira. Gracias, Rolo, pero sigue siendo mentira. Ok. No sigamos hablando de cosas tristes. Y agarrate que vamos a correr un poquito. Están jugando a matarse. ¡Pero
Dejalo que se muera. Él se lo ha buscado. ¿Y vos sos médico? Perdóname, pero yo creo que un médico no debería hablar de esa manera. ¿Te puedo preguntar una cosa? Lo que quieras. ¿Pensás encontrar el deseo de vivir tratando de suicidarte? Sí. En una de esas. ¿Se lastimó? Le venía diciendo que no corriera tanto. Pero cuando le agarra la fiebre de la velocidad se pone hecho un loco. Menos mal que usted hizo señas y no los pasamos. Porque si lo llega a dejar pasar, nos estrellamos contra el ómnibus. Hola. Hola. Tal vez debiera agradecer que me haya salvado la vida. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en el fondo no me ha hecho ningún favor. ¿Puedo hacerle una pregunta, joven? Sí, por supuesto. ¿Es usted homicida, es suicida o las dos cosas juntas? Por favor. Porque está bien que usted se quiera matar, pero de allí que quiera matar a los demás. Tienes razón. Reconozco que si no hubiera sido por ella... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? La sacaste barata, ¿eh? Yo quería que te estrellabas contra el ómnibus. Ven, ven. Esto pasa por correr como locos. Adiós, caballero. Y que siga bien. Adiós. Bueno, adiós. Bueno, hay que seguir. Deberá el coche ahora. Correte, que manejo yo. ¿Sabes quién era, no? Sí. Ese tal Rolo Medina, el polista. Juraría que no te resultó demasiado simpático. Y yo juraría que te resultó demasiado simpático. ¡Celoso! Oh, no digas tonterías. Macanuda, ¿no te parece? ¿Quién? Carolina, ¿quién va a ser? Sí, realmente macanuda. Decime, ¿vos estás metido con ella? No. Pero te aseguro que lo siento. ¡Rolo! Si te portas bien, te enseño a hacer esto. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Decime una cosa, viejo. ¿Vos no te vas a enamorar nunca? Fíjate que eso mismo me lo pregunto yo cada vez que me afeito. ¿Ah, sí? Cuando me afeito, me miro en el espejo, me veo la cara y me pregunto... Pero decime, estúpido. ¿Vos te vas a pasar la vida saltando de una chica a otra sin querer a ninguna? ¿Qué te contesta el espejo? Que no me metan lo que no me importa. Correcto. ¡Rolo! Si te portás bien, te enseño a hacer esto otro. ¡Ay! ¿Te sigue doliendo? Un poco. Se va a pasar. ¡Ay! ¡Pasa algo! ¡Ayúdame! ¡Ay, muchachos! ¡Ayúdame a sacarlo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Dame la mano! ¡Ahora! ¡Hay fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahora! ¡Ya está! ¿Te sigue doliendo? Por el golpe en la cintura, ¿no es cierto? Vas a tener que ver un médico, ¿eh? ¿Qué médico ni que nada? El cuerpo hay que castigarlo para que aprenda. ¿Y basta de mala sangre? A ver, un poco de vida, muchachos. ¡Vamos! 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 Río, el árbol seco y el portal. Tengo sueños nuevos y una vieja soledad.
Tengo ardiendo el fuego y el silencio del rincón. Tengo mil recuerdos y deshecho el corazón. Ay, Carolina, en el viento está tu voz. Llega de las colinas, cruza el campo y el portal. Ay, Carolina, tu recuerdo se hace miel. Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel. Sueño con tu vuelta apretado al ventanal. Sueño con la lluvia que cantaba en el cristal. Ya no das sus flores como antes el rosal. Sigue estando abierto a tu espera mi portal. Ay, Carolina, en el viento está tu voz. Llega de las colinas, cruza el campo y el portal. Ay, Carolina, tu recuerdo se hace miel. Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel. Cruza el campo y el portal. Ay, Carolina, tu recuerdo se hace miel. Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel. Bueno, a correr un poco por la playa, ¿eh? Okay.
imbécil. ¿Desde cuándo tiene esta manía? ¿Qué manía? La manía de salvarme la vida. Primero la carretera, ahora en el mar. ¿Dónde será la próxima vez? No sé, eso depende de usted. ¿Dónde piensa suicidarse la próxima vez? ¿Qué le pasa? Un maldito golpe que me pegué jugando al polo. Me tiene loco. Lo vi el día que rodó. No me diga. ¿Y cómo no se acercó a ayudarme? Hable un poco en serio. ¿Por qué no se hizo revisar? No se me ocurrió. ¿Y qué espera? Esta misma tarde va a haber un médico. Sí, mami. ¿Prometido? Sí, mami. Besito a mami. Bueno, besito a mami del hijito bueno. No. Che, ¿qué pasó, Rolo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Lo mismo de siempre, Rolo. ¿La misma mujer que te evitó el tortazo en la ruta? La misma. No te lo puedo creer. Que me muera. ¿Sabés que yo al tipo ese lo conozco? ¿Qué tipo? El que iba viajando con ella. Es Mariano Fuentes. Un médico extraordinario. Profesor de la facultad. Como médico es una lumbrera. Pero como profesor, es un perro rabioso. Lo tuve en un examen de patología cuando se me dio por estudiar medicina. Te aseguro que me enloqueció. Tiene un chalet muy lindo. Es antiguo, pero importante. ¿Qué me mirás? ¿Cómo sabes que te estoy mirando, si vos no me mirás? Mi abuela decía que no siempre es necesario mirar para ver. ¿Y qué quería decir tu abuela? Lo que vos sabés. Sigo sin saber qué quiso decir tu abuela. ¿Además me vas a tomar el pelo? ¿Además de qué? Además de lo de esta mañana. Y no te hagas la tonta, que no te sienta. ¿Pero qué pasó esta mañana? Que le salvé la vida a un hombre que se estaba ahogando. No, mi querida. Esa es la anécdota. Pero detrás de todo eso hay algo más serio. Explícamelo. Sí que te lo explico. Desde que lo viste por primera vez a ese Rolo Medina, se te ha metido aquí. Aquí. En tal caso, aquí. Mira si fuera un revólver. ¿Serías capaz de matarme? ¿Serías capaz? ¿A vos qué te parece? Sí. Creo que serías capaz. ¿Permiso? Sí. Un joven pregunta por el doctor. ¿Le dijo el nombre? El señor Rolo Medina. ¿Qué le digo, doctor? Hágalo pasar a mi escritorio. Vuelvo a pedirle que me disculpe, pero creí que también tenía consultorio aquí en Mar del Plata. Ya ve que no. Sin embargo, me atendió y se lo agradezco doblemente. Un médico siempre es médico. Aunque esté de veraneo. Tenga. Un comprimido cada 6 horas. Y cuando vuelva a Buenos Aires, véanme en mi consultorio. ¿Cree que esto me seguirá molestando? Sin instrumental, sin radiografías ni análisis, no puedo hacer un diagnóstico en serio. Véame en Buenos Aires. Digo, si usted quiere. Perfecto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ah, ¿sí? Dígame una cosa. ¿Quién le sugirió que viniera a verme? Un amigo, Juancho Bermúdez, exalumno suyo. Buenas tardes. Adiós.
Hola. Hola. ¿Casualidad, no? Ninguna casualidad. No entiendo. Sí que entiende. Usted no vino a ver al doctor Fuentes. Usted vino a verme a mí. Y como yo no lo puedo atender en casa, bueno, lo recibo aquí. Correcto. Incorrecto. Incorrecto lo suyo e incorrecto lo mío. De lo que se deduce, que los dos merecemos un buen castigo. Le propongo que nos castiguemos yendo a tomar una copa al borde del mar. ¿Usted está loco? Completamente. ¿Y usted? Yo... todavía no. Este amor es fuego abrasador y es manantial. Es algo que se toma y que se da sin exigir, con inquietud descontrolada. Este amor, refugio de alegrías y dolor, es único en la historia del amor, porque es total, porque es final de mi historia. Este amor nació con el deber de perdurar por siglo de los siglos como el mar que habita desde siempre nuestra tierra. Este amor, más grande que el deseo de vivir, jamás podría nadie destruir. A nuestro amor. Solución, Laura. No la hay. Pero yo te quiero. Y yo también. ¿O no entendés que yo también? ¿Y entonces? Entonces nada. Dejémoslo así. Te ruego que lo dejemos así. No.
puedo dejar así. Dos veces me salvaste de la muerte. Y te puedo asegurar que eso no tiene ninguna importancia. Lo importante, mi amor, es que me salvaste de la vida. Ese fue el milagro. Me salvaste de una vida absurda, inútil, enferma de aburrimiento y soledad. Y te quiero por eso. Te adoro por eso. Y te necesito por eso. ¿Cómo? ¿Todavía levantado? Sí. Terminó tarde la fiesta de Marta. No estuviste en lo de Marta. ¿Cómo? Estuviste bailando con Rolo Medina. Pero... ¡Déjame hablar! Esta noche fueron a bailar. Ayer a la tarde estuvieron en los médanos de Pinamar. Antes de ayer fueron a los acantilados. Y el día anterior se encontraron en Playa Chica. ¿Sigo? No vale la pena. Ya veo que me has estado espiando. Y en el fondo me alegro de que lo hayas hecho. Ah, sí. Claro. Porque entonces sabrás que no hemos hecho nada que pudiera llamarse deshonesto. Nada. Eso es verdad. Pero la cosa está al caer, ¿no es cierto? No, no es así. No mientas. ¡Te digo que no! ¡Que no mientas! Esta noche me despedí para siempre de Rolo Medina. Bueno, todo está como era entonces. O peor. Y sabrás por qué, ¿verdad? Creo que sí. A ver si coincidimos.
Esa mujer que conocí en Mar del Plata. Exacto. Vamos, muchacho, última vamos, vuelta. Vamos, suena impolenta, ¿eh? Vamos. Ahora. Hey, ¿vamos a bailar, muñeco? No, estoy cansado. Pero vamos, ¿qué vas a estar cansado? ¡Upa! Te dije que no. ¿A dónde vas? ¿Por qué no te tranquilizas? Estado así. Es que nunca se había enamorado. Perdóname. Olvidaba que... Lo dijiste más que la verdad. A mí no me quiso nunca. Bueno, no creas. Para Rolo vos siempre... Para Rolo yo fui únicamente la de turno. No se aflija, muchachita. Como decía una vieja canción, el amor... a la vuelta de la esquina. ¿Por qué me miras así? No sé. De repente sentí una sensación muy extraña. ¿Qué sensación? Es como... como si fueras otro. Como si en este momento te viera por primera vez. Persona que quiere verte. Que venga otro día. Pero es que... Es que nada. No quiero ver a nadie, ¿entendido? Entendido. ¿Qué significa esto? Una visita. ¿No se te puede hacer una visita? ¿Me podés decir a qué se debe tu visita? Estoy preocupada. ¿Preocupada por qué? ¿Cómo sigue tu dolor en la cintura? Mal. Muy mal. Me sigue doliendo. ¿Pero eso qué tiene que ver? Me contó Fuentes que habías quedado en verlo aquí en Buenos Aires para hacerte una revisación a fondo. Sí. Es cierto. Pero me vas a decir que esta visita tuya es para... Es para decirte que, según Fuentes, lo tuyo puede ser algo realmente serio. Decirle a Fuentes que se equivoca. Decirle que en mi vida no hay nada que pueda ser realmente serio. Nada. Nada. Lo único serio en mi vida es esto. Recién en este momento... siento la obligación de confesarte una cosa. Terminó lo de Mariano Fuentes. Trabajé con Mariano Fuentes durante... Pero lo que no entiendo es... ¿Por qué me lo contás recién ahora? Bueno... porque estuve pensando mucho y llegué a una conclusión. Mariano Fuentes no tiene ningún derecho a impedirme que sea feliz. ¿Y entonces?
¿Y entonces? Aquí estoy. Laura, mi amor. Tú naciste hecha a mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú sabes amarme siempre más. Tú me dices siempre que te mueres. Y yo siempre sé que no es verdad. Llenas de rosas mi jardín. Tú bañas de luz cada mañana. Y tú le das sentido a mi existir. Eso es mi vida y me juego entero por tu amor. Tú le pones magia a nuestras cosas. Tú llenas de rosas mi jardín. Cada mañana, ay, le da sentido a mi existir. Tú naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio ni valor. ¿Qué edad dijo que tiene? 27. ¿Me trajo los análisis? Sí, aquí están. ¿Fuma, doctor? No. Laura, ¿Laura habló con usted? ¿Viven sus padres? Mi madre solamente. Mi padre murió siendo muy joven. ¿De qué? Cáncer. ¿Usted no cree, doctor Fuentes, que lo más honesto es poner las cartas sobre la mesa? Laura y yo nos queremos. ¿Bajó de peso en los últimos tiempos? Laura y yo nos queremos.
Le pregunté si bajó de peso. Nos queremos con locura. Y si lo piensa un poco, usted no tiene ningún derecho a impedirle que sea feliz. Señor Medina, necesito saber una cosa. Dígame. Necesito saber si en los últimos tiempos bajó de peso. No sé, qué sé yo. Creo que sí. Estamos a viernes. Véame el próximo lunes y le diré cuál es el diagnóstico. No me interesa el diagnóstico, doctor Fuentes. Y usted sabe muy bien que yo no vine a verlo por eso. Tal como se han planteado las cosas, quiero proceder. Laura y yo queremos proceder con toda lealtad. Cara a cara. Con la mayor limpieza. Se lo agradezco. Créame que se lo agradezco. ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes. Perdóneme. Cae en silencio, llega tu hora de soñar. Sigue mis pasos entre la arena, busca mi sombra frente al mar. Esperaré bajo el sol con los labios apretados para decirte mi amor. ¿Cuánto tiempo te has tardado? Te esperaré bajo el sol para amarte con locura, para robarle a tu piel el caudal de tu frescura. Te espero siempre bajo el sol. Te espero siempre bajo el sol. Cuando se acabe del sol la sangre, será tu hora del adiós. Se irán tus pasos sobre la arena, será la noche sin tu amor. Te esperaré bajo el sol con los labios apretados para decirte mi amor. ¿Cuánto tiempo que has tardado? Esperaré bajo el sol para amarte con locura, para robarle a tu piel el caudal de tu frescura. Te espero siempre bajo el sol. Te espero siempre bajo el sol. Muy bien, querido. Ay. Me consta, señor Medina, que es usted muy hombre como para aguantar a pie firme la peor noticia. ¿Se siente suficientemente fuerte como para soportar una mala noticia? ¿Qué quieres decir? Que el dolor que siente en la cintura no tiene nada que ver con el golpe que se pegó jugando al polo. ¿Pero quiere significar que es algo más grave? Mucho más. Pero es algo que tiene cura.
No. Por razones que usted comprende, hubiera preferido ser el último en darle esta noticia. Incluso, no sé, si prefiere llevarse las radiografías y los análisis y hacerlos ver por otro médico. ¿Para qué? De todos modos, y para tranquilidad de mi conciencia, dígame la verdad. ¿Hubiera preferido que no se lo dijera? Al contrario, hizo bien. Lo siento. ¿Cuánto tiempo? 7 meses, 8, a lo sumo un año. En la vida conocí la felicidad. ¿Y cuándo la conocí? ¡Sas! La muerte a plazo fijo. Decime si no para morirse de risa. Parece mentira. Primera vez en la vida sentí un verdadero, un auténtico deseo de vivir. Y mira de qué me sirve. ¿Qué quiere decir de qué me sirve? ¿Qué me sirve? Por favor. Por favor, no hable mal. No diga más, basta. Basta. No, no, no. Por mí no se molesten. Sé lo que son necesidades. ¿Qué pasa, algo? Nada, viejo. No pasa nada. ¿Por qué tan temprano? Ah, patroncito. Me tomé muy en serio mis funciones de administrador. Estoy preparando el balance. Me parece bien. Seguí nomás. Ok. Hasta luego. ¿Puedo pedirte un gran favor? No le digas nada a nadie. ¿Prometido? Bueno. Y ahora hagamos planes para el futuro. Te propongo una cosa. Te propongo quemar esta poca vida que me queda en una especie de... ¿qué sé yo? En una especie de gran llamarada final. 6 meses. ¿Eh? 6 meses juntos. Viajando por todo el mundo. A todo tren. A todo rumbo. Como dos príncipes orientales. ¿Y por qué 6 meses? Porque presiento que dentro de 6 meses empezará el derrumbe y... no quisiera por nada del mundo darte ese espectáculo. ¡Rolo! Por favor, sin lágrimas. 6 meses de vida que pueden ser como...
600 años de felicidad. ¿Y después? Después de esos 6 meses, usted seguirá viviendo y yo... ¿Qué? Unas pastillas para dormir y... ¡Chao! Hecho. Hecho. Como quieras. Pero yo te propondría otro plan. ¿Qué otro plan? Rolo, mi amor. Yo sé que nunca le hiciste mal a nadie. Pero alguna vez has hecho el bien. ¿Qué quisiste decir? Que el dinero, mi vida, puede tener un destino mucho más hermoso que disfrazar a 2 personas de príncipes orientales. El dinero, amor mío, puede alcanzar otra forma de felicidad. ¿Pero qué le ha dado? Se volvió loco de repente. ¿Por? Está invirtiendo un montón de millones. ¿Sabes en qué? Como si lo viera. Se va a comprar un castillo en Francia. No, ¿qué castillo? Está construyendo un barrio jardín para gente pobre. ¿Y una escuela modelo? No, no, no. Una no. 6. Además de ese barrio jardín, va a financiar la construcción de 6 escuelas. Diablo disfrazado de mujer, para el amor padeces. Diablo con mirada y con ternura casi angelical. Sé que has de pagar por mi dolor y mi sufrir con creces. Y debe de llorar y habrás de suplicar por mí. Me exige siempre más y más de lo que mereces. Y aunque tienes de mí todo lo que tú puedes hoy desear, te llevas de mi vida siempre lo que te parece. Si todo te lo di, ¿qué más quieres tener de mí? Diablo juvenil, cara infantil, yo quiero ser tu dueño. Dame de esa boca la tormenta que tú puedes desatar. Déjame mirar tus ojos y encontrarme en ellos. Y por el paisaje de tu cuerpo déjame viajar. Dulce y cruel, cubre mis labios con tus besos. Ciérralos por siempre, pues no quiero maldecir. Prefiero amarte tanto en silencio y sin nombrarte. Pues si te marchas con tu nombre de morir. Cruel, cubre mis labios con tus besos. Ciérralos por siempre, pues no quiero maldecir. Prefiero amarte tanto en silencio y sin nombrarte. Pues si te marchas con tu nombre de morir. Pues si te marchas. He de morir.
en qué anda ahora? Ah, misterio. ¿Pero vos no le preguntas? Sí, claro que le pregunto. ¿Y qué te dice? Qué feliz, que nunca ha sido tan feliz. Que es la primera vez que invierte dinero en felicidad. Pero es que se va a fundir. ¿Se va? Ya se está fundiendo. Yo que le llevo los libros te aseguro que está tocando fondo. Yo trabajé en este hospital hace muchos años. Aquí también necesitan tu ayuda. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias por la angustia de toda una vida loca, absurda y sin sentido. Gracias por estos 6 meses de amor, por este relámpago de felicidad que vale por toda una vida. Gracias por enseñarme a hacer el bien y por dejarme ir en paz. En paz. Pero por sobre todo, Dios mío, gracias por el amor de Laura. Por su amor y el mío. Por este bendito amor que me diste al final de mi camino. Gracias, Señor. Gracias. Por favor, mi vida. Laura, por favor. No, no. Laura. No, 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 Laura. No, 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 no. ¿Puedo pedirte algo? No mires hacia atrás. Cuando nos hayamos separado, no miremos hacia atrás. ¿De acuerdo? Oh. Adiós, mi amor. Dijo, ya me voy, y yo no respondí, tan solo sonreí sin hablar. Mientras mi corazón casi gritaba, no me dejes, no, no me dejes, no. Traté de simular un gesto de frialdad ante su decisión de partir. Fingía darme igual, pero callaba. Ay, no me dejes, no, no me dejes, no. La vi dejar atrás
mi orgullo y mi desdén se fue sin escuchar mi adiós. Y entre mi soledad dije llorando, ay, no me dejes, no, no me dejes, no, no. A ser feliz, no puedes destruir la obra de este amor que dejas y yo muero tras de ti. No, no me dejes, no, no olvides mi derecho a ser feliz. No me dejes, no, no me dejes, no. Sí, se sentía mal. Dijo que tenía sueño, mucho sueño. Pero lo dijo de un modo muy raro. Llegado. Y hace rato. Esto no me gusta nada. ¿Por qué no nos corremos hasta la casa, Juancho? Sí, vamos.
Quiere decir que está. Toca el timbre del portero. Es lo que estoy haciendo. Vamos, hombre. Despertate. ¿Qué desean? Buenas noches, Fernández. Soy Bermúdez, el amigo del señor Medina. Ah, sí, señor. ¿Qué desean? Por favor, ábrame enseguida. Creo que al señor Medina le pasa algo. Un momentito, enseguida les abro. No traje la llave. De Seconal. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, ya hablaremos sobre esto. Bien. ¿Y Juan Carlos? Mira, la cosa viene fea. Pero se salva. No les podría decir. Hay que esperar. Vos estudiaste conmigo y sabés bien lo que es esto. Se tragó una dosis de barbitúricos como para matar a un buey. Qué barbaridad. ¿Pero por qué hizo eso? No tiene sentido. Ah, una cosa. ¿Ustedes saben si ese mozo se pegó algún golpe? Sí, jugando al polo. ¿Por qué? Tiene un hematoma a la altura de la flotante izquierda. Ya ordené que le sacaran una radiografía. Claro, lo que suponía. Tiene una linda fractura de costilla. Permiso, doctor. Los análisis que ordenó. ¿Cómo sigue el hombre? Tengo la impresión de que quiere reaccionar. Magnífico. Voy para allá ahora. Bien. Está clarísimo. Fisura en la base de la flotante izquierda. Correcto. Reacciona. Me parece que reacciona. Voy a avisarle al doctor Galíndez. Justamente iba a buscarlo, doctor. Parece que reacciona. ¡Ah, qué suerte! Gracias a Dios. Muchachos, se salvó. Es cierto, che. ¡Qué alegría! Yo sabía. Dame un abrazo, vení. ¿Qué pasa, Laura? ¿No oíste? Yo sabía. Que... Rolo está fuera de peligro. Dame un abrazo. Yo sabía. Laura. Pero se puede saber qué pasa. Es que no entendiste. Lo salvaron. Le salvaron la vida. Sí, pero que nadie sabe que le salvaron la vida a un condenado a muerte. ¿Qué? Le quedan 6 meses de vida. ¿Pero quién ha dicho eso? Fuentes. Nada menos que el doctor Mariano Fuentes. No, no. Perdóneme, pero el doctor Fuentes no pudo haber dicho esa monstruosidad. Le hicimos un chequeo completo. Aquí tengo radiografías, análisis y todo lo demás. Al margen de la intoxicación y de una fisura costal sin importancia, Rolo Medina no tiene absolutamente nada. ¿Estás completamente seguro? Pero me juego la vida. Mira estas placas. Mira estos análisis.
Cualquier estudiante de cuarto año sabe que aquí no hay nada. De manera que, perdónenme, pero Fuentes no pudo hacer ese diagnóstico ni borracho. Borracho tal vez no, pero rabioso y vengativo puede ser. Sí, pase. Está el doctor. No atiendo a nadie más esta tarde. Es que no se trata de un paciente. Entonces, menos que menos. Bien, doctor. ¿Qué significa esto, doctor Galíndez? Lo mismo le pregunto yo. ¿Qué significa esto? Son radiografías y análisis de un paciente suyo. Del señor Rolo Medina, a quien usted, según parece, le pronosticó hace 6 meses un año de vida. Y un médico eminente como usted no puede hacer ese diagnóstico. ¿Entonces? Una de dos. O usted se equivocó, o usted mintió. ¿A usted qué le parece? Que mintió. Y si mintió, juro que voy a llevar el caso al colegio médico. Vea este calendario. Aquí precisamente tenía marcado llamar al señor Medina. ¿Y qué quiere decir con eso? Es una larga historia. Una larga y triste historia. La podría resumir diciendo que el señor Medina envenenó mi vida. Toda mi vida. ¿No le parece justo que yo haya envenenado 6 meses? ¿Solamente 6 meses de la suya? Contésteme, doctor. Le voy a contestar con otra pregunta. ¿Usted sabía que hace 2 días el señor Rolo Medina quiso matarse? No. No estaba en mis cálculos. O sí lo estaba. Sea como sea, si no lo salvamos a tiempo, usted habría asesinado a Rolo Medina. Usted lo habría asesinado, doctor. Usted no es un médico eminente, doctor Fuentes. Usted es apenas un miserable. Este amor es fuego abrasador y es manantial. Es algo que se toma y que se da sin exigir, con inquietud descontrolada. Este amor, refugio de alegrías y dolor. ¿Por qué no me dejaron morir? Es único en la historia. Porque terminó la pesadilla, mi amor. Y porque quiero que vivas para mí. Sí. Para vos. Nada más que para vos. Este amor. Nació con el